lo que podáis. Ah, no. A ver. Hola. ¿Nos oís ahora? ¿Ahora? ¿Sí? No, me están troleando. Ahora. Ok, vale, chicos, perfecto. A ver, bueno, volvemos a empezar, ¿vale? Os comentábamos que tenemos nuevo realizador. Que tenemos nuevo realizador y, bueno, que estábamos haciendo pruebas. En principio tenía que haber salido todo bien, lo tiene todo bien configurado, pero por algún motivo no... no estaba funcionando, ¿vale? Entonces, pues nada, Odine, por favor, vuelve a empezar, ya estamos. Pues nada, eso estaba comentando en mis 3 minutos de muted, ¿vale? Que tenemos un nuevo realizador, que viene Adri Stinson hoy también, y que tenemos sorpresitas preparadas, ¿no? Porque, bueno, como ha dicho Adri, va a sortear algunos tickets para steps del, nuevo, del décimo aniversario. También, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada, porque, como hemos dicho una vez más, repito, tenemos nuevo realizador y nos hemos currado el layout y todo, pero a veces, pues, da problemas. Hemos visto que tenemos, o sea, tu nombre de DJ Baturro es por algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un poco de... Sí, o sea, es que el puto OBS a veces genera un poco de problemas. el nuevo realizador es el mismo. Bueno, vamos a centrarnos en lo que toca. Y ya, entrenamos con las noticias. Venga, Adrián, dale caña. Pues bueno, a ver, la primera noticia que os traemos hoy es la del Sunday Million, que, bueno, como ya habréis leído, ha terminado con un pacto a 5 bandas y con un jugador chino como ganador. Torneo mastodóntico, 61.342 entradas, de las cuales han sido de 45.929 jugadores únicos. 12.268.000 de prize pool y se ha convertido en el segundo más grande de la historia. Odine, torneazo. Pues la verdad es que, mira, yo no me dio por echar la papeleta, porque normalmente estos aniversarios me los he jugado algunos, no todos, te diré todos, pero los últimos me los venía jugando, porque al final es un torneo de 215, tiras tu papeleta, no te toca, pero imagínate que te toca. O sea, conocemos... bueno, no sé si tú lo conoces, pero a Diego de Educa Poker, un ex profesor, pues te tocó la papeleta, ¿no? Se quedó creo que tercero en un Sunday aniversario, creo que el sexto aniversario, y se llevó un 500.000 o algo así. O sea, que a veces toca. O sea, entonces, bueno, ya digo, no llevaba yo ninguna papeleta, pero bueno, tenemos a varios conocidos, ¿no? Algunos españoles sí, y tal. Sí, bueno, comentamos un poquito cómo ha sido el pacto a 5 bandas, porque es curioso, porque el jugador que más rascó en el pacto fue el primero en caer, y además, al final del torneo, incluso con los 50.000 que dejaron por fuera, aún así fue el que más ganó. Españoles, pues bueno, consiguieron pasar al día 2 980 jugadores, y entre los cuales teníamos pues 5 miembros de la Armada. El primero en caer fue Manu Bardón, que cayó en el puesto 971 y se llevó un K. Luego tuvieron que caer pues 600 jugadores para ver la próxima eliminación de un español. Fue Andy PSX, el jugador basado en Andorra, que bueno, se quedó en el puesto 359 y se llevó 2K. Y tenemos también a Umrel, que quedó el 113, casi a puntito de entrar en el top 100, que se llevó 5.000. Y tenemos al profesor de Educa Poker, a Luambi, que responde al nick de Spinderman, que cayó en el puesto 92 con 7,8K. Y por último tenemos al señor Yaro, que no lo habíamos comentado en la noticia al principio, lo hemos tenido que añadir porque nos lo comentó Sergio Aido, no lo teníamos controlado. Y bueno, este es el español, el last Spanish standing, que bueno, se quedó el 45 y se llevó 11K. Muy, muy, muy cerquita de hacer tela, algo grande. De la tela gorda. Sí, la verdad es que es una pena porque, hostia, te cepillas a los auténticos 60 y pico mil personas, ¿vale? 60 y pico mil entries. Y te quedas 45, que es la alegría de llevarte 11K, que pues bien, buenos son, porque al final es un torneo. Pero claro, estás ahí entre la oportunidad de tu vida, ¿no? 1.000.000 on top, ¿qué vamos a decir? Pues bueno, vamos a seguir con pinchazos, porque la verdad es que traemos bastantes esta semana. Pasamos al pinchazo de Mario Navarro, que ganó el 1050 Wednesday High Roller y un premio de 27.000 dólares, Odine. Pues sí, la verdad es que sigue en racha, ¿no? Porque este jugador lo estamos mencionando últimamente bastante. Está topagado, ¿no? Creo.
Sí, es Tato Pagau, se enfrentó a 132 entradas y nada, pues eliminó en el heads up a Gianluca Esperanza. Y la verdad es que es lo que decías, que está de up porque lleva un mes de abril bastante bueno. Ya logró la victoria en el 215 Bounty Builder y se llevó otros 14K. Y con los 27 que se ha llevado ahora, pues ya ves, ya este mes ya lleva más de 40K arriba, que no está nada mal. Sí, bueno, siempre, como siempre comentamos en los torneos, hay que tener en cuenta que hay que descontar los buy-ins, que sí, puedes, claro, ir 40K luego, arriba, luego, pero en buy-ins te pueden haber salido 60. O sea, hay que ir con cuidado, ¿eh? Siempre hay que pillarlo con pincillas. Sí. Aún así, pues enhorabuena desde aquí, porque, a ver, intuyo que va algo arriba este mes, ¿sabes? Porque, bueno, no sé qué buy-ins está jugando, pero, bueno, lo dicho, que al final estos torneos los necesitas para seguir subsistiendo en el mundo de los tornillos. Pues vamos ahora con otro pinchazo. Serri Reixac desde. Bueno, Serri Reixac y Elías Gutiérrez, que en este último fin de semana pues pillaron unos pellizquitos. Casi 20.000 para Serri Reixac. Que se quedó. A ver, que no recuerdo bien. Nada, sí, se llevó la victoria en el Fast Friday. Y luego Elías Gutiérrez, que también estuve streameando, se llevó 7.900 en el Sunday High Roller. Y luego también tuvo algunos pinchazos en Party. ¿Qué decir de Serri Reixac? Pues bueno, que se cargó en el heads up a Lena 900, que ha sido número uno en el mundo hasta hace muy poquito, hasta que Romeo Pro le quitó el puesto. Y que bueno, que gran pinchazo para el español y que le mandamos recuerdos desde aquí para México. Y bueno, el último pinchazo que tenemos esta semana es pinchazo de los gordos, Odine, y además en una modalidad que no solemos ver. Hablamos de Lautaro Guerra. Que ganó el main event del Big Rap PLO Festival y un premio de 200K. Pues sí, la verdad es que tengo el placer de conocerle a Lautaro. Un jugador que estuve con él, nada, intercambié unas palabras, tampoco es que seamos amigos de toda la vida, pero bueno, es conocido. Y sé que le estaba dando, él es más jugador de cash, de PLO, pero en cash. Y bueno, a veces se va jugando algún torneillo y bueno, pues le cuadró, 200K, bienvenidos sean, ¿no? Jolín, pues quién los pillara. La verdad es que torneazo, porque se jugó allí en Roba 2, en el King Resort, que es un resort increíble para los que no hayáis estado. Y bueno, un buy-in de 2.350 en el torneo y 516 rivales que se apuntaron. Y pues bueno, Lautaro se llevó el gato al agua, 200K, que ha sido el premio más importante de su carrera hasta el momento, si no me equivoco. Y desde aquí, pues por supuesto, le mandamos la enhorabuena a él en especial por este super pinchazo y a todos los demás que hemos mencionado, porque al final seguimos manteniendo el nivel de los españoles muy alto semana tras semana. ¿Qué tenemos ahora, Odine? Tenemos entradas y salidas del Team Pro de PokerStars. ¿Comenzamos con la salida, te parece? Sí, a ver, coméntanos, porque yo lo leía por Twitter y la verdad es que me apenaba un poco. Pues Nanonoko ha dejado el Team Pro de PokerStars. Nanonoko, jugador mítico, 6 Supernovas Elites entre 2007 y 2013. Y bueno, alguien que todos los que llevemos un poquito de tiempo, unos cuantos años en la comunidad, lo hemos conocido. Tú, cuando empezabas, ¿qué recuerdas de este jugador? Cuéntanos un poquito de tus recuerdos. Pues sí, la verdad es que el mito de hacer una Nanonoko y tener una gráfica Nanonoko, pues es eso, ya era un cliché, ¿no? Era como un, hostia, que te llamaran Nanonoko a ti, era un, bueno, y sigue siendo un piropo, y la verdad es que un jugador que metía volumen increíble y con un win rate más que aceptable, es decir, era una mezcla, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a jugadores que metían muchísimo volumen, ¿vale? Rollo Timston, por ejemplo, jugador que hacía el Supernova Elite año tras año, pero no tenía un win rate ultra espectacular. O sea, no estaba mal. Justamente he ido a seleccionar un jugador que tampoco es que tuviese un win rate negativo ni nada, pero había muchos jugadores que tenían un win rate muy mediocre o incluso negativo, pero que les compensaba muchísimo por el Supernova Elite. Pensad que en esas épocas del Supernova Elite eran, si no recuerdo mal, 110k de rakeback. Me refiero a que si tú estabas jugando en el 100, 200, podías perder bastantes cajichuelas para tener de margen aún y salir bastante bien el año.
Y él tenía pues la virtud encima de estar ganando bastante bien, jugando muchas mesas y jugando meat stakes. Y luego dio el paso a No Limit 5.000 incluso, y ahí tuvo unas sesiones muy buenas. De hecho, recuerdo para los que ya seáis muy viejos, el Poker Table Ratings, que te mostraba las gráficas, y él estaba ultra hot siempre. Y cuando le dio por jugar No Limit 5.000, la gráfica, que era muy steady Eddie, ¿no?, de subir así, empezó a unos brincos, porque claro, no estaban ciegas, estaban en dinero puro. Entonces, bueno, la verdad es que él puso unos tweets, no sé si los Sí, tenemos a por ver, ahí, publicó una pero. carta muy larga explicando un poquito, pues bueno, cómo se sentía en este momento, pues a la hora de, pues claro, al final está dejando una década, ¿no? Ha estado con Stars una década y bueno, pues explicó bastante bien los motivos por los que se iba. Él vive en Estados Unidos. Y para él se le resultaba, por lo que contaba, pues bueno, bastante complicado el tener que salir unas semanas cada cierto tiempo a grindar a tope para luego volver con su familia y cumplir pues bueno, con los compromisos que tiene con Stars al mismo tiempo. Y estaba un poco quemadete. También contaba un poco cómo había vivido su evolución desde que empezó a jugar, lo que el póker significaba para él, lo avergonzado que se sentía al principio de cara a su familia, porque bueno. Ya sabéis, familias asiáticas, tradicionales. Y bueno, contaba un poquito cómo había sido su evolución, había ido superando diferentes barreras como la de la familia y demás, pero ha llegado un punto en el que, pues bueno, ha decidido quitarse de la primera línea, no dejar el póker, porque dice que jugará cuando le apetezca y demás, pero bueno, sí que es cierto que ha preferido quitarse la primera línea y por el momento no lo vamos a ver en un tiempo, yo creo. Sí, a ver, es complicado, la situación que comentaba era complicado, tener que viajar para streamear es duro. Y mira, justo ISE nos pasaba la gráfica de si lo queréis ver, que está en el chat, de Nanonoco, y la verdad es que es bastante increíble la gráfica que se marcó, ¿vale? O sea, solo traqué hasta 2010, pero era súper constante, súper impresionante. Esa gráfica era de 1 millón arriba. Y nada, o sea, yo he llegado a jugar, o sea, yo lo admiraba porque yo jugaba muy abajo, y luego con el tiempo pues llegué a jugar unas manos contra él, tampoco muchísimas, pero sí que llegué a jugar contra él, y la verdad pues un placer. Era un buen embajador, y lo va a seguir siendo, creo, para el póker, porque al final es un tío con unos valores que parece bastante, bastante con la cabeza bien amueblada, ¿no? No es el típico un poco pasado por los lados. Pues bueno, pues uno que sale por uno que entra y vamos con el último fichaje de Stars, el francés Kalidou Sow, creo que se pronuncia. Y bueno, ha sido el último en unirse a Ramón Colillas, a Daniel Negreanu y a todo el equipo. Y bueno, pues por si alguno no lo recuerda, este jugador fue campeón del Main Event del PSC Praga en 2017. ¿Tú lo tenías ubicado, Dine? ¿Te acordabas de él? Bueno, lo tenía ubicado porque Ramón Colillas te comentó, ¿no?, en una de las entrevistas, que era un jugador que le había dado bastantes problemas, bastantes Sí, problemas en torneos. cuando le Y de ahí. entrevistamos en diciembre a Ramón, cuando fue campeón del CEB y del CNP, antes de que él fuera a Bahamas a jugar el PSPC, pues le pedimos que nos comentara, pues bueno, qué jugadores le habían sorprendido durante la temporada. Y bueno, nos comentó que le habían sorprendido mucho Pablo Díaz, Isabel Zapatería, con los que había tenido que luchar por ambos campeonatos. Y el tercer jugador que comentó fue Kalidou Sow y nos dijo que le había busteado siempre que se lo había cruzado en la mesa. Así que, pues bueno, fíjate, al final sus caminos se terminan uniendo y bueno, veremos a ver qué tal hace de embajador. Si no tenéis muchos datos sobre él, pues bueno, os puedo dar unos poquitos. Lleva ganados algo más de 1,5 millones, lleva 1,600,000 en su carrera de póker en vivo. Y bueno, casi la mitad es de la victoria del PSC Praga. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Sí, bueno, siempre está bien, ¿no? Caras nuevas también que den un impulso al póker. Me sorprende porque, como digo, al ser francés, bueno, como has comentado, al ser francés, que lo fichen para la global. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no?, en ese papel de embajador. Pues bueno, vamos con la siguiente noticia. Tenemos reto, Dine. El dueño del Dax Till Dawn, Rob Young, pues bueno, aprovechó su visita a Las Vegas. Ya sabes que
se celebraron la semana pasada, hace dos semanas, los Global Poker Awards. Y se juntó allí con Phil Hellmuth y, pues bueno, no sé cómo sería el tema, pero se deberían empezar a picar. Y al final le acabó retando a un duelo de medio quilate. 5 heads ups de $100,000. Pues nada, medio milloncejo, ¿no? Yo creo que, bueno, que al final son dos tipos con mucho dinero que tampoco tienen un impacto ultra grande en sus bancas, aparte que Phil Hellmuth está bancado, tiene un contrato súper tocho creo que con el Aria. Entonces, bueno, al final supongo que esto va a salir adelante. No sé si ha salido 100% ya, pero supongo que va a salir adelante. En principio, el reto está aceptado. Quiero decir, sí. Lo publicó Phil Hellmuth que había aceptado el reto, así que entiendo que se jugará. De momento no ha salido, yo no lo he visto, no cuándo se va a realizar, pero en principio parece que va para adelante. Sí, al final yo creo que les viene bien a los dos porque pueden hacer lo pueden hacer como una inversión de publicidad, ¿no? El Aria por un lado y Dustin Dunn en otro y hacen unos aquí y unos allí y lo compensan rápidamente, creo, con una publi. Aún así siempre es interesante, ¿no? Ver este tipo de prop bets entre gente conocida del mundillo. Sí, además, bueno, pues van a ser 5 duelos, 100 big blinds iniciales y las ciegas subirán cada 50 minutos. Así que lo tendrán solventado medio rápido. Sí, vamos a ver con el tema, la siguiente noticia, ¿no? De America's Card Room. America's Card Room, que ha baneado a un bot y ha devuelto $175,000 a los afectados, que fueron nada más y nada menos que 4.000 jugadores. Recordad que veníamos de la semana pasada, cuando Party había confirmado la eliminación de el baneo de 277 bots. Y bueno, un poco lo que comentábamos el otro día, ¿no, Dine? Para que nos des tu opinión, porque lanzábamos la pregunta al aire de, hombre, 277 bots elimina Party, devuelve unos 750K, un solo bot que banea America's Card Room y devuelve 175K. ¿Cuál puede ser la explicación a estas cifras? A ver, yo como te comenté el otro día que lo hablábamos un poco por encima, yo creo que la diferencia es que lo que baneó Party eran muchos bots que jugaban spins, creo que eran, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que, pues, al final cuando tú juegas spins eres como una hormiguita, a no ser que te caiga el medio millón o el millón o cosas así, ¿no? Entonces, a lo mejor ganaban, pues, algunos habían ganado 10K, otros 5, otros 30, otros 50, otros habían perdido 5K y tal. Y en cambio este, como te comentaba, Fox Rocks no me suena a mí. Yo he jugado en ACR, tengo amigos que juegan en ACR y este tipo no es tan... O sea, para ganar 176K casi, tendría que estar jugando por lo menos No Limit 1000. Y ese tío no ha aparecido ningún día por esos niveles. Entonces, básicamente este tío seguro que está jugando torneos. Y jugando torneos sí que puedes pinchar 176K, porque a lo mejor tenía un pinchazo de 50.000, otro de 40.000, otro de 80.000. Y ahí supongo que a lo mejor había ganado 200K, pero le han incautado en ese momento 175 en la cuenta. Y eso es lo que han repartido. Así que yo creo que van por ahí los tiros. Ok. Pues bueno, estaremos atentos porque dicen que había más usuarios a los que iban a banear y esperemos no que... Que todas las salas se contagien de esta ola, ¿no? De banear bots y que poco a poco vayan saliendo más, ¿verdad? Sí, a ver, al final lo que sé que están haciendo muchas comprobaciones porque tengo, o sea, sé de personas y además en Tuplastu postearon un hilo de que estaban pidiendo incluso sesiones grabadas a gente que se viera la cara y cómo jugaban con un móvil así grabado a lo... Eso hace tiempo, no sé si tú ya estabas por el mundillo, que Stars pidió ese tipo de comprobaciones. Y obviamente esto levantó mucha polémica, porque hasta qué punto me tengo que grabar yo en mi casa cómo juego una sesión con un móvil apuntando a la cámara, apuntando a mi cara a la vez. No sé, es un poco absurdo todo. Creo que deberían tener otro tipo de herramientas para hacer esas comprobaciones. Eso creo bastante polémica, no sé cómo quedó, porque de Stars ya no he vuelto a escuchar nada, pero sé que ACR está haciendo lo mismo, ese tipo de comprobaciones. Nos pregunta Kipsuria que cómo se puede devolver el dinero de los MTTs, ¿no? Que a cuánto le toca a cada jugador o si se devuelven las entradas.
Las entradas no creo que sea una opción la devolución, porque la butra podría ser gigante y no creo que la sala tomara esa opción. Pero el otro día comentábamos, Odine, que tal vez si el jugador había quedado en tercera posición, pues como que se subía un... ¿Subía un puesto a todos los jugadores? Sí, hacen la típica de... No, es ni por ICM, yo diría. O sea, creo que lo que hacen es la típica de como... Cuando te quitan el tour, ¿no? Pues... Claro, exacto. Cuando te queda una medalla o un tour o lo que sea, pues el que quedó segundo queda primero, el de tercero queda segundo y así. Okay. Yo creo que no va a ser por ICM, pero igual sí, ¿eh? No, lo desconozco realmente. Yo creo que lo habrán hecho del palo. Estamos suponiendo, no lo sabemos a ciencia cierta. Vale, vamos a por el siguiente. La siguiente noticia es una de las noticias que más se han leído este año en Poker Red. De hecho, me confirmaba José que había sido la segunda más leída hasta el momento. Y es el artículo que publicó Emilio, que publicó Pío Cari. Pues bueno, ahora que viene todo el tema de la recaudación de la renta y demás, pues bueno, una especie de guía comentando los puntos clave, quién está obligado a declarar, ganancias del juego y tal. Pues bueno, resumiendo un poquito, para los que seáis nuevos y no hayáis tenido que hacer nunca la declaración por ganancias en el póker, que sepáis que tenéis que declarar todos aquellos que hayáis ganado más de 1.000 euros en el pasado ejercicio y que de todas maneras que sepáis también que declarar no es lo mismo que tener que tributar, ¿verdad, Zodine? Sí, eso para la gente que tiene que tributar en España es muy importante y informarse. Yo siempre recomiendo que os informéis bien de todo, que luego las sorpresas no son nada agradables en este sentido. Bueno, pues tenemos ahora ya la última noticia y es, viene por parte de Raúl, que publicó un vídeo hace poquito. Hablando sobre Educa Poker, que ya sabéis todos que este año es el 10º aniversario de la escuela y bueno, pues ya sabéis, comentó un poquito sobre el 5º aniversario, que en aquel momento nunca pensaron que fueran a llegar al 10º y demás, que ha habido momentos duros en la escuela, pero que al final pues estamos aquí. Cuéntanos un poquito, Dine, tus primeros días en Educa, ¿cómo conociste la escuela? Cuéntanos alguna batallita, que seguro que tienes alguna batallita. Bueno, a ver, yo... ¿Cómo conociste a Raúl, por ejemplo? Claro, esas son cosas diferentes. La primera, yo conocí en Educa, pues cuando aún trabajaba en Strategy, hace mucho tiempo, que empezó, pues eso, salió una escuela de póker nueva, desde Strategy no le dieron la importancia que se merecía, básicamente la menospreciaron muchísimo desde el primer momento. Al final, claro, Strategy era una empresa ultra tochísima, ¿vale? Es el CEO de Educa. No, pero el Figo es el que tuvimos en el programa, que era Samuel. Sammy Samuel. Total, que bueno, como digo, yo lo conocí en ese momento, siempre valoré mucho porque esta tesis era muy grande. Al final, pues las tornas a nivel hispano se cambiaron, se intercambiaron. Educa empezó a comerse a Strategy Comunidad Hispana. Y bueno, pues al final... Esto quedó que de hecho, por causa de Educa, Sammy y yo salimos de Strategy porque no estábamos muy contentos con la política que se estaba llevando a cabo. Y años más tarde, cuando yo ya vivía en Reino Unido y tal, bueno, a través de un día un tweet que Raúl me contestó tal y cual, me invitó a ir a la oficina a que me pasara por ahí y a charlar un rato y tal, y en ese momento pues me invitó a que si quería pues me podía instalar en la oficina, que les quedaba un sitio libre en la oficina, digo, de donde grindaban ellos, no la de Educa, que la de Educa pues en ese momento seguía en Valencia. Y total, pues eso, que a partir de ahí, llevamos unos meses ahí, ya me ofreció entrar en Educa como profesor y nada, esa es mi breve historia y eso de hace ya como 4 o 5 años, diría, no, 3 o 4. Y bueno, 10º aniversario, la verdad que muchas ganas porque va a ser, hay planazo. Y va a haber fiesta. Vamos a ver si llegamos, Digo tú y yo, la Educa seguro, pero es un tema de si llegamos como, tú y yo. Como vamos a empezar un programa como hoy, nos vamos a ir todos a la puta calle, pero... Exacto. Bueno, no pasa nada. Vale, chicos, pues ya que estamos hablando de Raúl, ya sabéis lo que toca ahora. Os dejamos con la Raulada. Y en 10 minutitos volvemos y tenemos con nosotros a Adri Stinson, así que no os vayáis. Uca, 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 chaca, uca.
Hola, amigos de Monkey Island. Hoy os traigo una mano de cash de la partida de Live at the Bike, de un bote multiway que creo que es interesante. Vamos a la mano. La mano, la acción preflop es relativamente estándar. Hay un straddle de 200 y abre Antonio Fandiari en el cutoff con 9-8 suited, completamente estándar. Paga el botón con 5, que es una mano razonable, con el stack efectivo que tienen, que contando los straddles es de en torno a 150-160 blinds. Un 3-bet aquí sería defendible. Normalmente es la línea que prefiero por aislarte IP con una mano como 5 y por poder jugar el set más fácilmente por stacks, pero obviamente no es una mano terrible para pagar, no juega fatal multiway al fin y al cabo. Cuando impacta el set de 5, es una mano que va a poder jugar bien a pesar de que haya varios jugadores en el bote. Y ya, en fin, es un poco dependiente también de la lectura que tengamos del oponente. En este caso, mi impresión es que alguien como Antonio va a jugar demasiado loose en cutoff y me gustaría más un 3-bet para castigar lo amplio que es su rango de apertura. Pero bueno, en cualquier caso, paga Francisco el botón con 5. Completa Big Blind, ojo, no straddle, es el equivalente a la ciega pequeña, con 9-7 off, que para mí es un call levemente loose, está muy deep si es una mano que juega en multiway. Si el jugador en el straddle es relativamente pasivo, es una línea razonable, y ciertamente lo es porque con un stack de 20 ciegas y habiendo posteado un straddle, o sea, un stack bueno de 23 o 22 ciegas, no pushe a doses, que aquí sería la línea preflop completamente estándar, con una montaña de dinero muerto. 22 straddles tiene y allá 6, 9 y la que le ha apostado 10 en dinero muerto. Una mano como 2 es que ni siquiera tiene un mal equity preflop. Este sería un push trivial. Con estos stacks es difícil que esta mano no sea push muy claro play. Dicho lo cual, pues él completa, será un jugador con tendencias pasivas, etcétera. Y la amiga empieza en el flop, ¿no? El flop es As 4-5 con proyecto de picas, ¿vale? Straddle tiene proyecto de escalera con el 3, completaría escalera. Antonio tiene un proyecto de color pequeño con 9-8 y Francisco tiene set. No me he hecho off aquí, pues me sea, tiene backdoor fantasía, pero no, pero bueno. Básicamente hay dos jugadores que tienen algo en el flop y supamos, una mano extremadamente fuerte. De hecho, literalmente tercera snooch en el flop, perdiendo solo contra ases y 2-3. Y 2-3 es una mano que el preflop podría no estar todos los combos, ¿no? Todos los jugadores pasan hasta el botón y el botón decide pasar. Y este para mí es un error muy grave. Hay que entender que en un 4-way pot, muchos jugadores con el as van a pasar en el flop, siempre vas a cobrar de cualquier as X. Jugadores con proyectos medios, incluso proyectos fuertes, pueden pasar para check-resear de farol o hacer check-call en función de qué tipo de proyecto y el perfil del oponente. Y cuando nadie ha impactado nada en la mesa, difícilmente vamos a cobrar mucho en calles posteriores. Si los oponentes tienen, imaginaos que los tres tuvieran J10, ¿no? J10 suited y nadie era de picas. Obviamente, si viésemos sus manos, preferiríamos pasar, ¿no? Ya con la mano boca arriba. Pero difícilmente vamos a cobrar demasiado, solo vamos a cobrar cuando ellos decidan farolear en un 4-way pot, en una mesa relativamente seca, que ocasionalmente sacaremos una apuesta, pero comparado con el valor que vamos a sacar de cada ASX que va a pasar el flop o cada proyecto de color, y del hecho de hacer crecer el bote en el flop nos permite apostar grande en el turn y en el river, hace muy poco atractivo pasar en el flop. Hay que tener en cuenta que una mano como 5 en este flop va a tener muchos turns. Todos los que no completan el proyecto de picas, en menor medida el 2 y el 3, pueden ser incómodos. En los que tiene una apuesta por valor clara. En algunos turns prácticamente tiene un soft nudge, o bueno, el 5 literalmente nudge, pero si cae un 4 o incluso un as, que es, en fin, pierde contra alguna manita más, pero tiene una mano súper fuerte que los oponentes están drawindead. Ahí es más planteable dejar, si por ejemplo apostar al flop y el turn doblar el 5 o el 4, sería más planteable pasar con esta mano. Pero pasar el flop es un error muy grave y deja de obtener mucho valor. Incluso, como veremos en la secuencia que se produce, incluso cuando sale bien, el escenario es peor que la alternativa de haber apostado el flop, ¿vale? En este caso, si hubiera apostado el flop, probablemente una apuesta neutra, hubiera cobrado de los doses o hubiera denegado su equity. Tengamos en cuenta que denegar el 4 outer también tiene cierto valor porque tiene implícitas.
y hubiera cobrado seguro del proyecto de Sfandiari. No sé si check-call o check-raise flop. Ambas opciones están sobre la mesa y no me parecería descabellado ninguna de las dos. Pero como mínimo hubiese cobrado un flop de esas dos manos. O denegado el equity, no, flush draw no se va a tirar nunca en el flop. Check-fold flop no va a hacer nunca. Y la mano como y los dos en el flop tienen un equity razonable. Además, el no apostar el flop provoca un problema. En este caso el turn es un turn buenísimo para el jugador con los 5 que básicamente ya pasa a tener 100.00 de equity en el turno, aunque en Riveras pues le iba a costar un poco más, ¿no? Materializarla. Pero sigue estando en la misma situación que en el flop. Ahora, cuando todos los jugadores pasan el turno As, que no completa el proyecto, si nadie tiene un As, ahora es menos probable que antes, después de la segunda ronda de checks y de otros en la mesa, sigue sin poder cobrar demasiado, con lo cual quiere volver a pasar, porque es que además ahora es más difícil cobrar de un proyecto. Mientras que si el turno hubiera sido dinámico, su mano tendría menos equity. Imaginas una pica en el turno, pues un 6 o un 8 de estos que completan algunas escaleras, etc. Si se enfrenta a una apuesta grande, subir con su mano ya empieza a ser un problema, porque hay combos de escalera que le ganan en esos turnos dinámicos, ¿no? Un 2, un 3. En este caso, él opta por volver a pasar en el turn y el check del flop me parece muy desfavorable. El del turn me parece más defendible porque al menos ya los proyectos están drawing dead, ya no regalan nada de equity a un rey 2 o 2-2 como había en este caso, ¿no? Al revés, tiene las implícitas son a su favor o a una mano como un flush draw pequeño que puede haber algún combo que no haya bluffeado turn. Me extraña que Antonio no haya apostado turn. Entiendo qué pasa con la idea de check raise turn, muy probablemente. Quiero decir que ni siquiera es que hubiera conseguido jugar un bote mucho más grande, pero bueno, él decide volver a basar en turn y este check no es que me enamore, pero me parece bastante más defendible que el check del flop. El river es una J, no completa el proyecto de color, bastante brick, y ahora ya después de la ronda de checks del river, obviamente hace una apuesta por valor con, voy a llamarle nuts a su mano, bueno, soft nudge, ¿vale? Pues yo le llamamos nudge, igual me paso de optimista. Pierde contra algún JJ que pueda tener Antonio, que jugaría así. No sé si pasaría al River o la apostaría. La verdad es que supongo que la apostaría en el River. Y tiene que intentar cobrar a ver si hay alguna sin kicker o alguna J que se anime a pagarle. Hasta aquí, pues bueno, en el River estándar. Y la decisión, yo creo, más controvertida de la mano, más interesante de la mano, es el check raise de Antonio. Antonio decide hacer aquí un check raise en River, además, grande, no es un check raise de tamaño medio. Ante una apuesta de 2.200, que era casi el bote, le hace un check raise 5 por, bueno, a 10.000 y pico, creo que 10.300 o 10.500 por ahí, que es un check raise gigante. Aquí, cuando el check raise sea grande, polariza su rango a J que haya pasado todas las calles, o JJ quizá que haya pasado todas las calles, River incluido, y ahora matizo porque es importante del River, y ya no tienen un convalu de Zin que podría haber esperado al River por miedo de apostar antes, como yo que sé, as 8. Lo siento. Me parece muy poco probable que Antonio consiga aquí que cualquier value bet de Francisco haga bet to fold. Porque representa demasiado poco con el check raise grande. Si el peor value bet que va a tener Francisco es JX, ninguna, además como en kicker, ninguna J, ninguna una peor que una J, perdón, va a apostar. Si es un farol, un tamaño mucho más pequeño es suficiente. Incluso representa más manos Antonio con el check raise pequeño que con el check raise grande. Y si la mano de Francisco es una apuesta por valor, difícilmente va a abandonar porque no representa tantas manos Antonio. Y las apuestas por valor de Francisco bloquean JJ, la inmensa mayoría. O son manos muy fuertes que han slowplayado hasta el river y no van a boldear. En cualquier caso, creo que este es un check raise poco recomendable. No creo que vaya a tener el porcentaje de éxito que necesita. Tened en cuenta que está arriesgando más de 10.000 para ganar del orden de magnitud de 5.000 o del orden de magnitud de 5.000, con lo cual necesita un 66 para el break-even. 66 es una frecuencia de éxito altísima y, como digo, con un check raise más pequeño ya consigue eliminar si Francisco está apostando con un dama 10 de farol, no va a pagar una subida a 6.000 o 6.200. Con todo, bueno, cuando Francisco se enfrenta a check raise aquí, decide volver a subir y esa para mí es otra línea que no tiene ningún sentido. Ninguna mano de Antonio que haga check raise tan grande
o los pocos combos de valor que tenga le ganan, porque son las JJJ, o su valor y no va a cobrar. Entonces, aquí con los 5, y esto es una cosa que muchos jugadores cuando empiezan no entienden bien. No importa el valor absoluto de tu mano, la que tiene full, parece una mano muy fuerte, ha chequeado dos calles, pero cuando Antonio hace el check raise gigante, el rango de Antonio se polariza mucho, y el valor de Antonio, que puede haber jugado así, a check, 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 river, la mano más probable es JJ. Y la siguiente sería As-5, quizá, que teniendo el 5-5 es menos probable, ¿no? Pero que bloquea mucho la mesa, y sería defendible que la podría haber jugado así. As-As es otra mano que podría haber jugado así, por el mismo motivo que As-5. Son muy pocos combos. Y obviamente con los 5 vas a pagar aquí. No es que quiera decir que estas manos sean, porque puede tener muchos faroles, pero cuando vuelves a subir con los 5, estás en un escenario en el que si Antonio mete una ficha más en el bote, básicamente tú no vas a ser favorito. Antonio no va a tener aquí nunca una mano como As 8, que hará check al river, o check raise pequeño como mucho. Hasta más, hará check al 8. Si no ha apostado antes, hará check al 8 raise pequeño. Nunca hará este check raise tan grande. Y creo que es un error grave el jugar las manos un poco sin tener en cuenta el rango del oponente y solo por su valor absoluto. Y para mí es uno de esta mano, además del raise del river de Antonio, que como digo, no me convence. Creo que es importante y que es una lección que tenemos que aprender. Es entender que cuando el oponente polariza su rango haciendo una apuesta grande, en nosotros hacer subidas por valor relativamente marginales, necesitaríamos estar seguros de que él tiene muchas manos por valor medias, porque si no, las manos de las que queremos cobrar no están en el rango. Y bueno, con eso me despido por hoy. Espero que os haya gustado el análisis y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Vale, pues ya tenemos aquí a nuestro colegaso Adri Stinson, ¿no? ¿Ya estamos en el aire? ¿Qué tal, claro. Adri? Ya me estamos en el aire. Ojo. Pues nada, teníais lo que ibas buscando, os hemos traído aquí al, pues un poco, el mago está en todos los lados, ¿sabes? O sea, bueno, lo primero, pues eso, cuéntanos un poco sobre rangos polarizados. Ya empezamos, tío, será cabrón. No, vamos acabando. Hijo puta. La primera en la frente, ¿eh? Sí, sí, tenía que empezar atizándote un poco. Nah, la primera preguntita un poco que teníamos por aquí, ¿no? Era el tema de cómo es la experiencia en la radio, ¿no? O sea, sabemos que la infraestructura que has visto aquí en el programa en Twitch, pues es compleja, es algo que muy elaborado, es gente trabajando, guionistas, de todo. Adri no se ha levantado ni para fumarse un cigarro, ¿eh? Y eso en él, joder, macho, increíble. Yo no. ¿Cómo es el tema de la radio? O sea, ¿cómo surge esa idea de hostia, quieres participar y hacer una sección y tal? Pues al principio estaba súper nervioso, tío, porque nunca había hablado en la radio, o sea, nunca había hecho ningún programa, nunca había hecho nada, y al principio estaba como, o sea, súper nervioso. Y claro, el primer programa, yo de hecho lo enfoqué de una forma pensando, claro, vengo de Duca, de dar clase a gente que ya sabe de póker, y claro, lo primero que hice fue de rangos polarizados y la lié parda, porque luego a todo el mundo con el troleo, digo, los rangos polarizados en la radio, de puta madre, y yo, hijo de puta. Pero bueno, ya hemos adoptado un poco el contenido al usuario medio que hay y mucho mejor, joder. Es que al principio, ya te digo, yo estaba perdido en el sentido de que no sabía por dónde empezar y empecé por algo que era demasiado complejo. Aquí están comentando por el chat ya si te ha costado decidir entre la sudadera azul y la roja. La verdad es que sí. Pero, tío, los colores son los colores. Los colores. Bueno. Oye, Adri, cuéntanos, ¿qué estás jugando ahora? Pues ahora estoy jugando, que de hecho, Odine lo sabrá que con él coincido bastante, de 200 a 1000, punto fresh. Vaya, juego casi todas las salas que hay, salvo Stars. Juego Party, juego Hipoker, bueno, Sportium, juego 8-8 y juego Winamax. Y ahí de 200 a 1000. Voy a aprovechar lo que has dicho, que coincides bastante con Odine. ¿Quién atiza a quién? ¿Tú o Odine o Odine a ti? No hace falta que responda. Ya, esto es un tema de cuentas. Claro, es un tema de cuentas, podemos hablar luego llorando, largo y tendido. Largo y tendido de cómo me pelaste ayer, cómo me pelaste antes de ayer, cómo me pelaste ayer. Puedes echar las manos si quieres. Qué va, tío. Damas. Si son cooler, tío, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, el cuentón. Dicen, pon la gráfica versus. Es que no quiero poner la gráfica versus Odine porque lo van a despedir, tío. Ahí quedaría feo, joder.
Totalmente, tío. Llora con Odine. ¿Nos has traído lloros Odine hoy? Podría hacer la sección hoy como especial, de manos solo contra Adri. Pero de... Hostia, pues, coño, cuando hagas eso avísame y vengo aquí a trolear también. Sí, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco del tema de Las Vegas, ¿no? O sea, sabemos que te vas a Las Vegas, sabemos que tenéis una promo, véndonosla, o sea, la promoción, tío, la promoción. Que hablando, o sea, ahora que has sacado lo de la promoción, tío, tenéis que abrir una sección aquí en el programa, tío, rollo como la de Jorge Ponce de la Resistencia. Yo me traía a Javichu o a José, tío, y que la líen aquí con su movida. Pero si tienen miedo, mira, José siempre detrás de la barrera. El otro día salió aquí a lucirse un poco. Y tú no tendrías que haber visto el guión de ese programa. Madre mía, parecía que para un niño de 2 años. Todo ahí, con su puntito, su coma, su subrayado. Sí, digo, pero José, tío. Quería que saliera todo bien, joder. Sí, espera, sí, que voy a poner el hecho que me están acabando la batería. Un momento. Dale. Hostia, problemas del directo. Joder. Entre que empezamos sin audio y a Adri se le acaba la batería a los cascos, todo va perfecto. José salió porque estaba Leo Markets. Joder. Ah, que hay guión, dice Sensi Stark. Sí, o sea, yo no sé, esto del guión, no sé yo, ¿eh? Sensi Stark, claro que hay guión. ¿Qué quieres? ¿Que le entre un ataque al corazón a nuestro ex realizador Adrián Sevillano? De momento, lo único que no estaba en el guión y que ocurrió fue cuando te fuiste a cagar en medio del programa. Hostia, eso fue épico, tío. Tío, ¿cómo me perdí eso, tío? Me cago en la puta. Joder. Salidas de guión. Bueno, voy a hablar de lo de Las Vegas, que me había preguntado. Eso es, cuéntanos lo de Las Vegas, Adri. Pues nada, como sabéis, cortesía de Sportium, hemos sacado una promo junto con Educa y tal, de que un afortunado se irá a Las Vegas en una promo que hemos hecho a base de varias promociones, unas carreras de manos, carreras de rake, etcétera. 16 jugadores se disputarán una entrada para venirse a Las Vegas con nosotros. O sea que iremos. Vaya, voy yo, Michael, que está por aquí. También vendrá Matías, también vendrá Víctor, y la idea es irnos allí un mes y el que venga con nosotros a jugar el main, estar allí pues eso, una semanilla o el tiempo que esté junto con nosotros allí jugando el main, que será una experiencia, joder, increíble, seguro que no me lo imagino. No puedo decir que se sienta a jugar el main, eso te lo puede decir Odine, pero porque yo no estaba en Las Vegas, pero vaya, nada más de pensarlo ya es que me entra un escalofrío, tío, que joder. Yo creo que siempre cuento lo mismo un poco, pero creo que es... O sea, todo el mundo que pueda... Adrián, tápate los oídos, por favor. Tápate los oídos en este momento. Es que Adrián Sevillano, es que se calienta muy rápido. Se calienta muy rápido y hay que frenarle. Todo el mundo que pueda jugarse el main event... es una experiencia brutal, creo que es súper recomendable, o sea, si tenéis la posibilidad, ya sea por bank, ya sea por lo que sea, porque tenéis dinero suficiente, lo que sea. No quiero hacer una apología al gambleo masivo, pero pienso que es un torneazo muy sick, estructura súper buena, pero ambiente muy bueno también. La gente apoyándose la burbuja, rollo, va, que entrará, ¿sabes? Rollo, que esto pues no pase los otros torneos. Hay gente que ha estado ahorrando, yo siempre, bueno, cuento lo mismo, pero gente que durante todo el año, a lo mejor hacen torneillos entre sus vecinos en su ciudad natal, y a lo mejor torneos de $100, reservan 50 para ese torneo y 50 para el bote, ¿sabes? Y esos 50 al final del año son 10.000, Y al ganador de la general o de lo que sea, le mandan a Las Vegas. Entonces, claro, son gente que se está acostumbrada a jugarse torneos de 100 pavetes y jugarse el torneo de 10.000 es como una experiencia ultra sick, ¿sabes? Entonces, toda esa gente, tío, es una ilusión brutal. Yo era como uno de esos, un niño pequeño. Entonces, decís que me vais a bancar el main y que me y que voy con vosotros, ¿no? Perfecto. Tío, a mí me decepcionaste cuando no jugaste el de Barcelona, tío. Me hicieron el lío, lo tenía que haber. Adri se le daba mejor ese red de discoteca, tío. Estaba allí el día que salimos, vaya, que salimos de fiesta con los de Spin y todo el rollo, estaba allí el tío en su salsa, macho. Bueno. Vamos a hablar de lo que tenemos en el guión, ¿eh? No nos salgamos demasiado. Joder, macho. Bueno, entonces, Vegas, vas a ir con la promo. ¿Qué más vas a jugar aparte del main? ¿Qué planes tienes? ¿Vas a jugar cash? ¿Vas a jugar más torneos? ¿Tienes algún calendario que nos puedas contar un poquito? Pues de calendario todavía no me he hecho ninguno porque sí que había algún... O sea, porque no quiero jugar muchos torneos en realidad, porque luego es lo típico. Voy allí, he hecho 50, 60 horas en torneos y pienso que lo rentabilizo mucho mejor en la mesa de casa, ¿sabes? Porque es lo que yo juego
y me han contado cómo son allí las mesas, tío, y tengo muchísimas ganas de ir allí a la mina, ¿sabes? A jugar 15 horas al día, ¿sabes? Estar allí jugando a tope y... Joder, puta, la foto. El puto Michael. ¡Tachán! Pero tengo ganas de ir a jugar mayormente cash, jugar el main, porque joder, obviamente me hace mucha ilusión por la promo y tal. Y luego tengo pensado jugar algún otro torneo, seguramente algún bolón de estos, pues de 8-8, este de $800, que hay 888 cada el primero, algún otro que vea así. Pero ya te digo, jugaré 4 torneos, porque quiero centrarme en jugar cash y ya que es la primera vez que voy, pues la modalidad que yo sé jugar y intentar ahí a sacar dinero a palada, como dice el amigo Dile. Pues no, pues a mí, justamente hablando de eso, tío, me decepcionaron un poco las mesas de cash. O sea, a ver, no te diré que están mal, al final hay muchos casinos y hay muchas mesas, pero me lo plantaron como, me lo dijeron, ¡buah, está gente haciéndote entregas, te tiran los billetes a la cara, a veces te ahogas porque no te dejan respirar de tantos billetes! Y realmente... es verdad que, por ejemplo, yo empecé haciendo banca desde 9.300, porque me fui sin dólares. Eso es otra historia que un día podré contar, pero me fui a Las Vegas sin un billete. Y allí pues, en 300, obviamente, pero a medida que subía, rollo, en 500, por ejemplo, no había tan buenas mesas ni nada. O sea, o runeé muy mal, ¿sabes? En cuestión de mesas. Pero ya te digo, o sea, en cambio los torneos sí que vi fiel bastante blando. Pero bueno, supongo que al final, o sea, hablando luego con algunos rec de ahí, me comentaron que Vegas es mejor para ir a jugar cash en otras épocas de no V-Shop. Sí, eso me dijeron a mí también. Pero, época de rodeo y tal, sí, pero bueno. Las Vegas está quemadísimo, hay muchísimo rec europeo, dice Gialez. Pues no lo sé, la verdad. No ni mi 300, y he dicho que no, cabrón. Spin for fake. He dicho que 300 estaba. Ya está el bicho aquí, en No Limit 300 te abrazaba a la gente y te daban amor. Pero claro, es No Limit 300 y al final es poco dinero. O sea, es poco dinero. Irte a jugar No Limit 300 es un poco mierder. Aunque bueno, al final se puede sacar dinero. Yo conozco uno que estaba 24-7 y vino con buen dinero. Y tú también lo conoces, Adri. Ah, sí. Creo que sé de quién estaba hablando. Entonces, el tema es que te vas a llevar a alguien de alguna promoción de Sportium, ¿no? O sea, sí, puede que sea Javichu, que sé que está por ahí en las carreras a tope. Rocket mismo en Las Vegas. También nos comentaba aquí el Moro Bielsa, que cómo estaba el tráfico por Sportium desde No Limit 100 para arriba. La verdad es que, bueno, esto a ver si tú también compartes la opinión, pero hay poca mesa. Pero bueno, la mesa que ya se abre pues suele ser buena, ¿no? Hay poca mesa, claro. En general. Sí, en general, a ver, yo juego normalmente, juego bastante por las mañanas, también por la tarde meto alguna sesión. De noche no sé cómo está, porque juego muy poco por las noches, pero suele haber poco tráfico realmente. Para usar solo esa sala no, porque es que no hay suficientes mesas, aunque juegues los 4 niveles. Bueno, de hecho habrá un unificado 200 y 600 en 500, pero no hay suficiente tráfico para jugar desde 100 hasta 1000, pensaría. Puedes tener 4 o 5 mesas de media, pero quizás algunas no son buenas, se van abriendo, se van cerrando, a veces no las pillas. Tienes que minsear para tener tráfico de sobra. Complemento también por lo que hizo Dine, que las mesas son bastante buenas de medio. No se monta mesa si no hay un recreación. Sí, es como todo. Al final, si tienes las 7 salas abiertas de punto es, pues algo vas a pillar, ¿sabes? O sea, si tienes party, tienes stars, tienes 8, tienes, pues al final algo va cayendo. Pero está duro. En realidad, para jugar... A ver, 100 no lo sé, porque no lo abro, pero de 200 para arriba está complicado. Sí. Aún así, claro, no es lo mismo jugar con una cuenta normal que con la de Avery Stinson. Porque, o sea, Avery Stinson tiene el cuentón. Ya estamos. Qué cabrón. Oye, ¿qué os iba a comentar? Porque últimamente parece, ¿no? Que, bueno, últimamente no, desde hace ya bastante tiempo, parece que lo que no sean bolones de MTTs, ¿no? Que son los jugadores de MTTs son los que se llevan ahora toda la fama, todos los aplausos y demás. Pero, oye, en cuanto a ganar dinero, los jugadores de CAS, hay muchos jugadores de CAS ganando mucho. A ti, Adri, no te está yendo nada mal y estáis un poco ahí como en la sombra, ¿no? Que no os dejáis ver demasiado. Sí, esto siempre pasa, tío. Porque lo que en realidad atrae los focos a la gente que juega torneos, porque por un buy-in muy pequeño o un buy-in medio tal, puedes multiplicar eso por un premio muy gordo. Y al fin y al cabo es lo que a la gente... siempre le llama la atención. El cash, como digo, es un poco más estar en la mina, meter volumen, jugar muchas manos, y eso es un poco más aburrido, entre comillas. Entonces no sale tanto a los focos porque por ese motivo, pienso yo. Vaya, no por otra cosa. Entonces sí, estamos ahí en la sombra, picando.
Pero vaya, si, tú lo has dicho, este año no está yendo nada mal. Sí, sí, pon la foto otra vez, cabrón. También estamos viendo un poco que te mola bastante el tema de jugar en vivo. Ya nos has comentado de Las Vegas, pero también te vemos bastante por, bueno, pues por Rosvadov, por el CRP. Sí, en algún sitio hay que bustear el dinero que se gana online. Nos surgió la duda siguiente. O sea, ¿vas porque te mola jugar ahí en vivo y tocar naipe o para hacerle la cena a Pio Cari luego cuando llegas al hotel? Obviamente por el segundo motivo, hay que hacerle la pelota al jefe si es el manda más, tío. A cena no se la hago, yo solo le compro pistachos, que es lo que a él le mola. Ya me lo tengo ganado, tío. A él y a José, que siempre que voy a visitarle a la oficina le llevo una caña de chocolate o le llevo alguna cosilla. Hostia. Pero no, tío, pero porque me mola. En realidad me gusta jugar en vivo y sobre todo cuando te tiras a lo mejor un mes y medio jugando online ahí sin parar, viene bien desconectar un rato y más que nada voy por estar con esta gente, tío, porque hemos montado un grupillo así majo de amigos y tal, bueno, Michael, Fedor, TQ, estos están Víctor, esta gente, y siempre me gusta ir con ellos de viaje porque nos pasamos muy bien, tío. Al margen de jugar al póker, obviamente, y tal, pero que me gusta estar con ellos y bueno, por eso. Entonces, a ver, saco de resumen que tengo que comprar cañas de chocolate para tener buen rec-back en Sportium. Así, matizando así, rápido, ¿no? Así me gané a José, por eso es mi representante, joder. Vale. No, es que yo lo estoy haciendo y por eso estoy igual aquí esclavizado. Claro, joder. Tío, era eso. Las cañas de chocolate han marcado la diferencia. A ti te ha tocado Monkey Island, a mí me ha tocado Sportium, tío. Sí, sí, o sea, y total, que la caña de chocolate es algo que me podía permitir, ¿sabes? O sea, que si me dijeras, pues yo qué sé, masajes en los pies, pues me da como más tirria, ¿sabes? Hacerle un masaje en los pies a José, pero caña de chocolate lo podía haber comprado. Fallo mío. Nunca digas nunca, Vine. Aparte, sigue busteando contra Adri y ya verás qué rápido estás haciéndole masajes a José en los pies. Baturro está pensando, pues un masaje. Yo lo haría. Porque yo me vendo muy barato. Le quería preguntar a Adri, ¿qué ha pasado al final con tu aventura en los spin, tío? Que si queréis, ya hablamos un poco de la mía también. Bueno, es que han pasado muchas cosas en mi vida últimamente y estoy desconectado, no estoy jugando nada. Joder. A mí casi me engañan para acabar jugando en el Spin Project, bien lo sabéis, ¿no? Sí, sí, ahí te estuve viendo jugando unos spins ahí en Barcelona. No, pero eso era gambleo, joder. No, no, exacto, tiene una aventura que estaba metido, estaba totalmente metido. Adri no lo sabe, ¿no? No, Adri no. Aún no estaba entre la jet set de Poker Red. En ese momento. Sí, tío, esta gente que fui a la Golden de Madrid, fue, creo, hace un par de años, y me junté con Javichu, con Garu, con Jogging, esta gente, me empezaron a comentar lo de que los spin, y a la semana siguiente estaba jugando spin, tío, en el spin. Es que te llevan al lado oscuro, ¿eh? Hablas con ellos y te convencen, la verdad que son buenos comerciales. Sí, encima Javichu ahí con una copa en la mano, cualquiera le dice que no, ¿sabes? Por no firmarlo en una servilleta. Ahí está, Javichu diciendo verdades como puños. Sí, fue muy polarizada ese mes, porque pasé de jugar cash a jugar spin y de jugar spin a ser profe de educa. ¿Sabes? Fue como todo en un mes y medio, vaya. Le pusieron los billetes encima de la mesa y dijo, vamos a ser profesor. llegó Emilio ahí, me sacó me rescató de las profundidades de los spin y me dijo, tío, pero, déjate de tontería y ve. Oye, Adri, y una cosita, volviendo al tema cash, ya sabes que, bueno, que mucha gente dice que está imbatible, pero intuimos que, bueno, que los dos tenéis una opinión diferente, ¿no? Esta es una pregunta para ti y, bueno, como diré también el jugador de cash, pues para los dos. Está imbatible. Sí, última, para Odin está imbatible. Vale, eso nos ha quedado claro. Entonces la pregunta es solo para ti, Adri. ¿Tú cómo ves el tema? Nada, para nada. O sea, es que últimamente, de hecho, en los foros de Duca veo muchos hilos así de gente comentando que está imbatible, que obviamente antes era mucho más fácil ganar dinero, pues sí. Porque antes, obviamente, había menos material, estaba mucho menos profesionalizado el póker, las mesas estaban más blandas, cabían a más recreacionales por reg, había más dinero, más blind. Y ahora sí que es cierto que es mucho más difícil pillar mesa, hay muchas limitaciones por la sala, que el rey ha subido, pero aún así, tío, yo creo que si te lo acabas currando, ya digo, la clave es la constancia. Si eres constante estudiando, fuera de las mesas, dentro de las mesas metiendo volumen, afrontando bien las malas rachas, porque eso luego es clave, porque sé que, joder, que todo nos ha pasado, tío, de tener un mes y medio, dos meses, tres, que no sale nada. Pero bueno, se acaba saliendo, tío. Y que yo creo que con toda esa unión de factores, que se pueden batir las mesas, seguro, tío. Es que, vaya, sin ir más lejos, de hecho, hoy cuando estaba ahí
O sea, cuando ha empezado el fútbol estaba yo jugando en dos mesas de 8-8 con tres fiches por mesa, tío, en No Limit 200, que en realidad, joder, es algo que no se encuentra todos los días, pero que está ahí, ¿sabes? Que dinero en las mesas hay. Al final es lo que dice José, por una vez le voy a tener que dar la razón, que no sirva como precedente, lo del tema de póker online, imbatible desde 2010 y sigue dando dinero 10 años después, ¿no? Totalmente. Al final es eso, es estudiar, evolucionar. Obviamente pienso que está muchísimo más duro ahora que hace un tiempo, pero porque la información que ahora se puede obtener con una simple búsqueda es muchísima más que la que se podía obtener hace 10 años, y este hecho hace que el que no sabe nada, el que es un recreacional, ya no sea tan recreacional, ya sepa por lo menos las reglas. O sea, piensa que antes la gente hacía escaleras de rey, dama, jota, as, dos, tres, ¿no? Yo las hacía al principio, de hecho, que lo había hecho antes un amigo mío por aquí, el wiki. Al principio empezamos jugando al póker haciendo escaleras, eso, dama, rey, dos, o sea, as, dos, tres. Por arriba, por abajo y desordenadas, ¿no? Incluso. Sí, totalmente. Pero que, tío, lo que decía, que es que en realidad el que te diga que no se puede es porque a la gente le gusta mucho el dinero fácil, tío. El dinero fácil, no esforzarte lo suficiente y siempre es más fácil poner una excusa que buscar un medio. Y yo soy de lo contrario, de si no sale, pues nada, estudiar, jugar. Y que yo me he tirado dos, tres años jugando en el Limit 100 ahí atascado que no salía y bueno, al fin, pues lo salimos y ahora pues no va tan mal la cosa, la verdad. No me puedo quejar. Dice Adán Capán, dice, yo con mis amigos gané una mano haciendo full en mesa, pero yo tenía a high, entonces tenía full a dar. Esto podría ser mucho de Adri, ¿no? Sí. Cambiando un poquito de tema, porque también le das al tenis. No he tenido el placer de jugar contigo, pero intuyo que si me vendasen los ojos se te podría ganar. ¿Cómo lo ves? Esto se va pareciendo un poco más a la resistencia, pero probablemente, si soy un manco, tío. A ver, llevo jugando, o sea, es que lo que pasa es que he jugado muy poco, tío. O sea, antes cuando estaba en Marbella sí que jugaba más con amigos y tal, pero ahora es que no juego apenas, tío. Juego una vez cada tres meses y ya estoy totalmente desentrenado. Pero cuando quieras, echamos un partido y te doy un repaso, que físicamente soy un portento. Krimpa, que debe ser tu colega, dice, es malísimo. O sea, Krimpa, de hecho, Krimpa es con mi amigo con el que más he jugado, ¿sabes? No, la verdad es que yo no tengo ni puta idea de jugar a tenis. De hecho, para mí, siempre tengo la opinión de que el tenis es el deporte que más difícil es jugar con alguien porque la diferencia de nivel es tan absurda, o sea, es decir, se nota muy rápido. Por ejemplo, yo no le doy a ninguna. No podía poder nunca jugar contra ti hasta que no aprenda bastante, ¿sabes? Entonces, en cambio, por ejemplo, el ping-pong, si uno sabe, si alguien sabe jugar un poco y el otro, como no sé, a ver, si es una máquina el otro jugando, pero dos de nivel más o menos, ya rápidamente la tocan. Pues que el tenis, como sean dos de nivel más o menos, no hay bola que o sea, no se puede jugar, ¿sabes? Hostia, mutea el truco este, que es un amigo mío de Marbella y este es un hijo de puta, ¿eh? Mutearlo, por favor. Sí, tienes razón, tío. Eso lo comparo yo mucho el tenis y el pádel. El pádel me parece mucho más sencillo, aparte de meter la bola, como se dice, es súper fácil. Y en el tenis es que es una puta locura, tío. Es que técnicamente, y ahí lo que dices tú, me apuntaba el primer año que empecé a jugar, tío, no tenía ni puta idea, me apunté a la Liga de Tenis de Marbella y jugaba contra señores de 60 años, tío, y me metían unas tundas. O sea, pero ellos ni se movían, ¿sabes? Y claro, yo venga a correr para allá, para acá. Y me daban unos repasos, tío. Pero bueno, me ha servido para aprender a jugar algo, así que bueno. Pere Mata dice que me enseña a jugar. Bueno, pues la verdad es que yo estoy abierto, ¿eh? O sea, por ejemplo, el pádel me molaría aprender. El tenis creo que lo veo más chungo. Pero es eso, que no he jugado, por ejemplo, a frontón sí que jugué un poco. Pero es que jugando a frontón, o sea, alguna vez que había intentado ir a, pues eso, que te pones una cancha de tenis, a hacer, es que pareces retrasado, ¿sabes? Jugando. Que estabas diciendo frontón y pensaba que te referías a cuando jugabas contra Adri en la mesa. Vale, nada, perdón. O sea, me está atizando al final, es cierto lo que dice. Así me gusta, ¿eh? Que la atizemos a Odine, no a mí. Bueno, seguimos con los Adri están. Seguimos repasando temas. Bueno, te molan, es de bastantes series, ¿no? También. Sí, la verdad es que ahora un poco menos, porque desde que me vine a vivir con mi novia y tal, sí que es cierto que no veo series solo, veo con ella siempre, más que nada, por falta de tiempo, y antes sí que me ponía por las noches y a lo mejor veía todos tres capítulos de alguna serie y era bastante seriófilo, pero que me gusta mucho ver series, vale. Pero bueno, ahora hace poco se ha estrenado GOT, no sé si ya estás... Ya he dicho antes que no me tienen spoilers, ¿eh? Me pasa un día, tío, ayer, que mal lo pasé, tío. Es que no pude ver, soy de ver el capítulo a las 3 de la mañana porque es que esa serie es que flipante, bueno, lo voy a contar. Y no he podido ver la serie hasta hoy, a la hora de comer, porque mi novia estaba de guardia y claro, la estaba esperándola para ver la serie, ¿sabes? Si no, luego me...
y he estado un día entero sufriendo ahí que no me podía ni meter en el Twitter, tío. ¿Sabes? Rollo, me cago en la puta que me voy a comer un spoiler, ¿verdad tú? Okay. Y si tuvieras que seleccionar God, Vikings, Señor de los Anillos, Crepúsculo. Señor de los Anillos, tío. ¿Seguro? Serie. Si hubiera serie, sí, pero. ¿Respuesta definitiva? A ver, si tuviera que elegir una serie, no te hablo de películas, porque si me metes películas. ¿Quiénes son esos? Son Alice y Darkwood. Y los rubios, Rosalía y Jasper Hale. Y están juntos, por supuesto. Me refiero a Alice y Jasper y a Rosalía. Coméntanos un poco qué estamos viendo. En el pelo cobrizo. Coméntanos un poco qué es lo que estamos viendo. Eso es Edward, pero no pierdes el tiempo. Nunca sale con nadie. Hijo de puta, tío, pero ¿de dónde coño habéis sacado eso? Que no lo voy a encontrar ni yo el otro día buscándolo. Vosotros no sabéis que está chulo. Se supone que nunca vienen por aquí. ¿Por qué no? ¿Te gustan las historias, tío, de miedo? No tengo, sí, nada más que decir. Tendré noticias de mi abogado. ¿Conoces alguna de las nuestras? Pues, la verdad, tío, que no. Hijo de... Coméntanos un poco. Hay muchas. Para la gente. Pero la de lobos y demás. Que se pillen porque y luego están que son sospechosos. La de los fríos. Ya sé que han sido los que te las pasaban. Pasó que han sido hijos de puta. Tengo más teoría sobre lo que eres. Tío, pues esto fue un troleo que me hicieron. Bueno, troleo. A ver. Esto fue un. Bueno, estábamos, de hecho, ¿cómo empezaste? Primero. De... ¿Libros? ¿Una peli? De eso, no, Jacob me contó unas historias. Que la fiebre de que. Me contó unas historias sobre. Vampiros. Y enseguida te acordaste de mí. No, Jacob mencionó tu familia. Un tráiler de Crepúsculo. Y que nos decía que si lo ganábamos, nos daban entrada para ir a ver la premier de la. Y tal y cual, que era Madrid, que iban todos los actores, y dije, o sea, pues no, vale, vamos a hacerlo. Ya estoy una aperitivo. Final, yo era de. No, la verdad es que no tiene desperdicio el vídeo, ¿eh? Yo lo he visto, pero con el audio no sé cómo lo estáis escuchando vosotros, sí, tío, porque nosotros desde aquí no lo oímos. Nos han dicho que el audio estaba demasiado alto, que no se escuchaba mucho a... Adri, Dios, pero bueno, pero la verdad es que está guay. Si os habéis quedado con ganas de verlo, no os preocupéis. Mañana os pasamos el enlace de YouTube desde Poker Red. nos comentaban que tendría que ser la entradilla para cada vídeo tuyo de Duca. Yo creo que en por lo menos los 10 siguientes vídeos debería tenerla. Debería usarla como entradilla. Dios, tío. Qué cabrones. Como este troleo, tío, sí que no me lo esperaba. Esto ha sido totalmente impactado, ¿eh? Te hemos hecho un poco la envolvente. O sea, pero totalmente, tío. Hijos de puta, ¿eh? A ver, te vamos a ser sinceros y... ¿Quién ha sido? Hay un puñal guardado en la recámara. ¿Otro más, tío? Entonces, joder. Claro. Ahora vamos a valorar con el chat, ¿vale? Con todo el chat, si ese puñal debe salir a la luz o no. Sí, entonces, ¿y cómo vamos a valorarlo? Vamos a valorarlo de la siguiente manera. ¿Creéis que ha sido sincero durante la entrevista... Le hemos visto o se merece el puñal? Lo voy a sacar seguro, joder. Y eso que me he portado bien, Debe salir tan. Debe salir. No sé, es que no sé lo que es, tío. O sea, es que no me lo imagino, porque yo venía aquí diciendo, va, a ver. José, dentro del mundo del póker no le he liado mucho. José. Pero no pensaba que los hijos de puta de mis amigos iban a pasaros cosas. José. Lo siento, pero me debo la audiencia. El pueblo ha hablado. José, tío, que te despido como mi manager, ¿eh? Dentro audio, por favor. Hostia, tío. Miedo me da. Así ya sabéis quién es el hijo puta. O sea, que no ha sido lo peor, ¿no? A ver, ese vídeo lo grabamos. ¿Estás escuchando? Por cierto, Adri, si me estás escuchando, te quiero. Audio. Es que yo no lo escucho. Tengo el programa muteado, si no. Tú y yo teníamos que haber sido actores. Joder, es que me está dando miedo, tío. Nosotros no hemos cogido un guión de nuestra puta vida, Julio, hasta que... No se ve, ¿no? Ah, bueno, es sin vídeo. Y lo peor de todo es que el premio lo hicimos porque... Bueno, no porque éramos gilipollas. Y en realidad porque había tías de por medio, para que nos vamos a engañar. Con 16 años... Hostia, ya sé lo que va a ser. ¿Va a ser algún audio borracho o alguna... ¡Vela, te amo! Está clarísimo. ¿Si es un audio? Lo peor de todo es que el premio era en plan... Unas entradas para el estreno en exclusiva de Crepúsculo. O sea que, fijarse, si estábamos aburridos... O si estábamos nublados por el sexo femenino, que la entrada, o sea, el premio era una entrada de Crepúsculo. Hostia, que ha sido el Kong, el hijo de puta. Adrián, te quiero. Que ya lo estoy escuchando. A ver, la que ha puesto Jonah era en plan, fuimos unos cuantos colegas. Estaba escuchando a mi amigo, un amigo mío. Un festival de una semana. ¿Qué es, tío? Y el borracho del Adri, pues claro. El día anterior, el último día. No sé si se puede escuchar. Dormiría, bueno, o ni dormió, me parece que fue de empalme.
y cuando recogemos las cosas cargados hasta arriba, nos vamos yo. A la llanura donde nos recoge el autobús. En una de estas estamos los demás así de pie hablando, esperando ahí muriéndonos, y el Adri sentado en la maleta. Y cuando lo se puede escuchar, no, lo escuchaste, sí, sí, el golpetazo. Miramos para el lado y era el Adri que se había quedado dormido y se le había pegado contra el suelo, ¿eh? Tío, pero soy unos cabrones. Habéis apelado a mis amigos cuando me emborracho. Eso no vale, tío. Bueno, ya está, ¿no? Nada, era todo una broma. Ayer se puso en funcionamiento una maquinaria comandada por el bro. Hijo de puta. Puto bro. Entre Mike y el bro, ¿eh? O sea. Con razón he escrito hoy en el grupo de. O sea, que tenemos un grupo con Michael y tal. Y ningún. Cuando he escrito el programa esta mañana, ningún hijo de puta ha contestado, ¿sabes? O sea que. Pues, qué cabrón. Sí. Ayer se puso en. Venga, que ese pibe está enfermo, dice. No, la verdad es que se puso en funcionamiento y yo dije que se contenieran y me mandaron este material. Y claro, a ver, a mí me das material de esa índole. Y sí, claro, tío. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago, Julio? Y yo pensando, tío, la entrevista será relajada, no, o sea, cosas dentro del poker no he liado mucho, ¿sabes? Plan, no tengo mucha mierda en el baúl ahí. Y suerte tienes que no te hemos puesto la canción de Indiana Jones, ¿eh? Sí, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué habéis hecho? ¿Es que hay con todos mis amigos y han contado toda mi mierda? ¿O qué? Es que, ¿sabes? ¿Recuerdas a Indiana Jones o no? Sí, claro que sí. Vale. Ya sé por dónde van los tiros, joder. Vale. Esto va a quedar para el especial. Para la próxima vez que venga. Hostia, tío. ¿Cómo me la habéis jugado, cabrones? Sí, la verdad. He venido de buena fe y habéis ido ahí a donde duele, ¿eh? La verdad es que te la han preparado bastante heavy. O sea, tienes colegas ahí en Málaga buenos. O sea, de esa gente pues que vale la pena respetar. Porque si no, pues sabes que estás en el hoyo. Porque te empiezan a sacar mierda y te hunden. Oye, Adri, bueno, cabrón. Venías con un sorteito, ¿verdad? Ah, sí. Hostia, antes cuéntanos, de que se olvide, a ver, ¿quiénes han sido los ganadores del sorteo? Pues bueno, el sorteo eso era entre los cinco de los que retuitearan el tweet este que pusimos, que puse esta mañana. Uh-huh. Eran esos cinco tickets para un step del aniversario. Digo los nombres de los ganadores, ¿vale? Por aquí, que tienen que estar en directo, es un requisito. Bueno, el primero ha sido Iván Marque 13, segundo The Putens, el tercero Damagbor 87, el cuarto Pro 10 Carlos. Y el último, ha sido casualidad, de verdad que lo he hecho al azar, ha sido un amigo mío que es un hijo de puta y no se lo merece, pero bueno, M. Ramírez /92, ¿vale? Okay, y nada, pues poneros en contacto, o sea, al Twitter de Educa, ¿vale? Le escribís un mensaje y diciendo vuestro nick de Sportium y ahí os darán el ticket. Eso es. Okay, okay. Vamos, antes de despedirte, vamos a contestar que alguna pregunta se ha quedado, me han dicho, por contestar. A ver, que las encuentre, que me han dicho las preguntas de Twitter. Claro. A ver, las preguntas de Twitter, tío. Hostia, que aquí han hablado mucho en el chat de Twitter. Sí, o sea, es que hemos ido tan a por el puñal que al final, ¿sabes? Sí. Se nos ha despi- se no, nos hemos despistado. Ya, también digo boca aquí también. Vale, dice Miguel Ángel Raigal. Yo quería preguntarle cómo se lleva la responsabilidad de representar a una sala de póker y qué beneficios e inconvenientes tiene. Esto es Strike Gaffan, ¿no? Sí. Sí, exacto. Lo he visto antes. Responsabilidad sí, porque no dejas de ser una imagen pública de una sala de póker. Entonces, obviamente, pues, hay cosas que están más underground que no vas a hacer, evidentemente. Y luego, beneficios. Pues, tiene bastantes beneficios, en realidad. Pues, por ejemplo, aparte del tema rayback, torneos y tal, que sabéis que bueno, los pros de la sala tienen un poco más. También, ver que una sala apuesta por el póker, porque creen en el cómo juega de habilidad, ya teniendo un pro, pues bueno, dan imagen de eso. Es algo que te puede llevar a más cosas positivas en un futuro porque ya estás un poco en el foco cuando eres la imagen de una sala. Entonces, como puntos positivos diré eso y bueno, lo de Las Vegas, joder, es un motivo también importante con respecto a los beneficios. Y luego inconvenientes, hombre, tienes que ser un poco más responsable en ese sentido. Otro inconveniente que he visto es cambiar el azul por el rojo, es que eso siempre ya sabes que no me gusta. Y bueno, poco más. Qué inconveniente, ya te digo, no veo mucho más allá de la responsabilidad en sí de ser pro de una sala, la imagen de ella y tener que ser un poco responsable. Oye, Adri, y nos pregunta Pokercito77 también por Twitter,
que qué hubieras hecho diferente si ahora empezaras de nuevo desde niveles bajos de cash. ¿O qué le recomendarías a alguien que empieza? Una de las dos. Lo que hubiera hecho diferente yo sería ser un poco más agresivo con la gestión de banca. Es que yo al principio, o sea, siempre he sido bastante tight con eso. Siempre era rollo mínimo 100 ciegas, o sea, 100 cajas para subir de nivel. Y en realidad con el risk que se paga no tiene mucho sentido el no limit 5, no limit 10, no limit 20 estar, o sea, están con tantas cajas. Es que igual con 65, 70, 75 ya puedes subir. Porque es eso, hay que vivir de microlímites ya que el rake te come mucho y se lleva un porcentaje alto de los beneficios que tienes en las mesas. Uh-huh. Entonces, eso sería lo que cambiaría. Y recomendación a alguien que acaba de empezar, pues un poco, si es cash, le recomendaría que empezase a estudiar bastante, rollo 3-4 topics principales, pues por ejemplo, el juego preflop, juego con iniciativa, juego sin iniciativa y pues, ¿vale? 4 topics generales que son los que más impactan en el win rate. Jugar menos mesas al principio hasta que se sienta cómodo, vaya asimilando la estrategia y cuando ya tenga estrategia asimilada, meter volumen en los stakes bajos hasta llegar pues, en un límite 50-100, que ya el rake es un poco menor y ya estudiar más a fondo el juego ahí. Pero básicamente tocar 4 o 5 cosas generales y enfocarse en meter volumen después de haber estudiado durante un tiempo. Ok. Y bueno, ¿alguna cosita más que quieras comentar antes de despedirnos? ¿Alguna cosa que te haya quedado... No sé, que si te quieres terminar de destruir la vida o lo has tenido suficiente. No, tío, ya. O sea, esto la verdad es que me habéis jodido la vida. ¿Eh? No me lo esperaba, tío. No sabía yo que te iba a salir en público aquí delante de tanta gente. Joder, tío. Pero nada, no, o sea, en realidad puedo comentaros que el programa está siendo la hostia, tío. Lo he visto muy poco porque es verdad que los martes por la noche me pilla muy mal. El programa está siendo la hostia, pero lo he visto muy poco. Vale. Joder, pero lo he visto, que es lo importante. A ver, joder, no he visto los 10 programas, bueno, los 9 que llevabais de antes, pero he visto 3, tío, joder. ¿3? Un tercio, 3. Estoy de Málaga, joder. Nada, he visto 3 y me han gustado bastante los 3, son muy dinámicos y muy divertidos, yo me lo he pasado muy bien. Además, troleando por el chat y tal, se divierte uno. Y eso, daros la enhorabuena por el programa y en realidad poco más que deciros. Pues nada, vamos a pasar a la sección de Llora con Odine. Si te quieres quedar, pues obviamente un invitado de lujo. Si tienes prisa o te quieres ir, lo entenderemos, o sea, a llorar al rincón. Y, y nada, vamos a hacer eso rápidamente, ¿no? Adrián Sevillano. Sí, vale, vamos a pasar a los lloros. Si se quiere quedar Adri... Nada, me quedo si quieres para los lloros y luego me voy. Va. Un poco, si es rápido, pues... Sí. Nosotros también vemos poco marca Poker Clash. Pues bueno, tenemos aquí un llorito con Rey 6 suited en botón. Sí. Igual a la ciega. Claro, lo vemos con delay nosotros también, ¿no? Sí, lo vemos un poquito con delay. Bueno. Entonces los comentarios no van... Bueno, hemos ligado full, ¿eh? Sí, la verdad es que no pinta nada mal. A ver qué nos tienen. Y supongo que Big Blind es Adri. Pues efectivamente, tengo era 12, Adri, ¿no? Entra Big Blind. ¡Bum! Uy, es dura esta, ¿eh? Sí, la verdad es que... O sea, es dura. Tenías que buscar qué mano era la que nos estaba... O sea, la que nos podía hacer algo, ¿sabes? La tenías que buscar realmente. O sea, durilla, ¿eh? Bastante, bastante dolorosa, bastante dolorosa. Desde los lloros con Odile y la gente va buscando el bad beat en las mesas. Todo el mundo está que le caiga. A ver la siguiente. Sí, vamos a pasar al siguiente. Sí. A mí estas no me duelen más, tío, las que a lo mejor le metes medio estas preflop, acabas puseándole y te liga el tipo. O sea, esas me tildan más que estas cosas, tío. Sí, esas son peores. Esos son bad bets de Sportium, exacto. Eso es típico al Sportium con Adri en la mesa. Pues tenemos aquí un llorito de Ciernor. Hostia, hacemos la envolvente ya, atrapando solo. Calito preflop. Así, sí. Los cohetes. A ver, J36, vamos a ver. Vamos a ver. Un, dos. Huele al cazador. Sí. A ver. Vamos, Olin. Oh, shit. Zasca. Oh, mamá. Le habíamos hecho la envolvente enterita. El two outer, ¿eh? Sí. Esa es dolorosa. Porque también es de las que te ves. O sea, estás haciendo el baile de la victoria de turn. Estás así. Ya ves. Y pim.
No te la espera. A mí me ha pasado una de estas, tío, que estás atrapando, tienes full o lo que sea, está el tipo Link y se te cierra la sala. Y esa sí que es. Eso sí que es un bad beat, tío. Pero esto no será en Sporting, porque no, en Sporting eso nunca pasa, tío. Eso no pasa nunca. Ah, vale, vale. Ya digo, es que en Sporting yo no recuerdo una colgada del software desde 1922. Eso es imposible, tío. Te has equivocado. Sería en Befeiro alguna de estas. En Befeiro, exacto. Que es la misma sala, ¿sabes? Es hipócrita, igual, claro, pero es otra sala, es la misma red. Que funciona súper diferente y súper mal esa. Totalmente. Es que los franceses no hacen nada bien. Nada, recordar rápidamente que en breves vamos a tener el CNP en Málaga, por tu tierra. Ahí estaremos, sí. Te vamos a ver jugar, ¿no? Porque has comentado que vais a bajar con TQ, con Matías y esa gente, ¿sí? Sí, vendrán TQ, Matías, Michael, de hecho Fedor también vendrá, Frank, o sea, van a estar toda la trupe aquí. Y jugaremos el torneo, bueno, no todos, pero algunos sí. Y nada, a ver si este año... El año pasado me quedé cerca, tío. La verdad que me hace bastante ilusión, al menos hacer FT aquí en casa, joder. Y sí. Caí, no sé si fue el 17 o algo así el año pasado, y me quedé ahí con la miel en los labios, tío. Pero a ver si este año va un poco mejor. Pues a ver si te podemos railar en la FT y darte muchos ánimos desde aquí. Y bueno, si no, pues que alguien de Educa se lo pinche, como viene siendo habitual en todos los torneos en vivo que jugamos. Que no pasa nada, si no se lo pincha. Ridículo. Se lo pincha el bro. Pero le he dicho que se tiene que poner el parche de Educa, que se lo dio José y al final no se lo ha puesto el cabrón. Bueno, pues hoy, chicos, no va a haber rail porque estoy repasando ahora los lobbies y, bueno, pues tenemos, por ejemplo, os cuento un poquito, en el 1050 Daily Warmup, Amadi acaba de caer en quinta posición por 8K, Malaka ha caído en séptima por 5K y eso de los que han terminado. En los que no han terminado, pues Amadi va octavo de 31 jugadores en el 1050 Super Tuesday. Y Johnny CTT va segundo a falta de 33 jugadores en el Bounty Builder. Así que como todavía no hay ninguna mesita que esté 5 left o así, pues no vamos a hacer el rail. DJ, ¿qué piensas de que José se vaya a jugar el CNP? ¿Y que no José va a ir a jugar el CNP? Sí, o sea, ¿qué opinión te merece? No tenía yo este dato. O sea, él habla mucho de que tú te calientas, pero él, o sea... A la que no te pistamos. Que jugó también en Barcelona, el Poker Tour 500. Dejadlo, sí, joder, sí. Que es verdad lo que ha dicho, que es ecosistema. Dejadlo, joder, déjalo. A ver, pues si bueno, animes. Vamos a meterla a otro y nos despedimos aquí, ¿no? Un placer que hayas estado, sí, por tío. Aquí. Adris, me despido de vosotros y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.